com Shutav Goi. E faleceu o irmão dele. E se Shutav Goi tem a obrigação de trabalhar em Shabbat, depois de trabalhar nesses 7 dias ou não. Precisa saber da maioria de possíveis disse que sim, que pode, não pode trabalhar. Nunca traz Goi. O que necessita ser? Quando é sonen, perguntava a mim quando é sonen, adquirir rápido da fábrica a uno, elijo, nesse caso ela elijo, e então, com essa forma, com a discussão que há e se ajudar o goi, os dois juntos, pode trabalhar em uma. Outra pergunta que perguntaram, pessoas interessadas perguntaram o que é mejor. Hacer tefilá en Kibre Tzadikim o en el Kotel Amaraví. Entonces, Kotel Amaraví escrito muy claro Shashchina lo zaza misham, está en la Shechina. Kibre Tzadikim escrito en libros, hay libros escritos de también la Shechina Kiilu lo zaza misham. Me viene de cómo la Shechina está ahí. Entonces, que ver esta de que es cosa muy grande, pero solamente quemó. Pero, ¿cuál es la maravilla que es? ¿Cuál es la maravilla? Es seguro de estar, la Shechina está ahí. Preguntaron un jajá muy grande, tú puedes decir el nombre, es Rabbi Yashir, preguntaron a él, ¿qué es mejor? Escoger novio, jatán, novio, tiene hija. Ahorita tiene dos novios. Uno, Baal Midot, muy especial, pero no estudia Torah. Si estudia Torah como, como esa persona de 8 horas, así como. El otro es estudia Torah, pero Midot de él regular. Cualidad de él regular. ¿Qué es mejor? El primero 100%. No hay preguntas. Contestar a Yashir. Una persona de no estudiar Torah suficiente es Baal Midot, es amidar a Abi o sea que puede. Entonces no tiene Midot. Si no tiene Midot, seguro que no. No Torah y no Midot. No como persona de no reconoce que Borea Olam necesita estudiar la Torah de él. Este Baal Midot, este no tiene Midot. Si no tiene Midot, escoger el otro. 8 horas no alcanza.